canta a la vida. Si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. ¡Una niñita al Fafá! Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, senyores i senyors. El setè Mundia Maes esta setmana encanta con Abradelo en esta meravellosa localitat que és Alfafar, senyores i senyors. I que la veritat és que he de donar-les gràcies en nom de totes les persones de Canal 7 de Televalència, tot l'equip de persones que fem canta con Abradelo perquè ens han tratat de luxe durant tots aquests dies, hem fet un recorregut per tots els carrers i ens trobem en l'escenari com tots els dies, a la plaça de l'Ajuntament. Fixen, si no, quina església més bonica que tenim darrere. Esta plaça, l'església parroquial de la Mare Déu del Dom, magnífica, de veritat, en tota la gent que ha vingut a escoltar i a cantar al ritme dels nostres 5 participants. Però ara, que vaig a dir-los una cosa, el meu company té molt de ritme, ¿a que sí? Efectivamente, María, aquí estamos con los pequeños. Ha llegado el polero. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos en Alfafar, en esta fantástica plaza extraordinaria. Digan conmigo, ha llegado el polero, ha llegado... Muy bien, señora. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Ha llegado el polero, decirlo, ha llegado el polero. Muy bien. Estamos en esta plaza de Alfafar, fantástica, con calor. Y los niños me estaban diciendo, estamos aquí para bailar, para disfrutar y para pasárnoslo bien. Pero es que tengo mucha calor, Quique. Digo, no pasa nada, yo voy a refrescar con productos Dammel. ¿Por qué? Porque los productos Dammel cuentan con nosotros, encanta con Abradelo. Y se los voy a dar a los peques. ¿Te parece bien, María? Lo vamos a dárselo a los peques. Así que, venga, todos en una fila. Está. Venga, este para ti. Venga, uno por aquí. ¡Hala, venga, ya tienes bastante! Este para ti. Muy bien. Otro producto Dammel. Toma este para ti. Corre este para ti. Corre otro por aquí. Este para ti. Uy, un lesionado. Otro para ti. Otro para ti. Y otros tantos para vosotros. Ya nos damos a los que faltan. María, es que tenemos que refrescarles. Y ahora, después de refrescarse, qué mejor que unas buenas canciones y bailar, ¿no? No, yo no vaig a ballar sense menjar un entrepà de Xos Bons que has de donar-me tú. ¿O no, Quique? Sí. Tienes toda la razón. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, entre tanto helado y tanta historia, nos vamos a ir al restaurante La Zarzamora para comer y cenar a cualquier hora. ¿Qué te parece? A mi fenomenal, com també me pareix fenomenal rebre a la nostra primera participant de la nit. Coqui li diuen, no? Coqui, a Paqui, perdona. Paqui, què tal, Paqui? Bé, ahí vamos. Estàs, va? Bé, pues tu como chamba, no? Que ahí vamos poquito a poco, no? Pues poquito a poco no, encetem ja, canta con Abradelo. Andaba perdida de camino para casa, caminando de lo
poquet dels nostres participants pugen, canten, finalitza la cançó i ja d'ací a no res tindrem l'oportunitat de sentir els nostres següents participants. Però a des, vostès ja saben que sóc una magnífica amiga seua i que sempre l'únic que puc dir-los és coses bones, com per exemple esta. Ya que estamos disfrutando del periodo vacacional, tenemos más tiempo para cuidarnos y llevar una vida sana. Por eso les aconsejo que vengan a Dermilaser. En nuestra clínica contamos con todo lo necesario para ello. Nuestros especialistas en dermatología, estética, cirugía plástica, nutrición y trasplante capilar le asesorarán de forma personalizada, cuidando de su piel y de su cuerpo de forma global. Todos los tratamientos médicos son los más seguros y eficaces, buscando lo mejor para cada paciente. Le esperamos en la calle Artes Gráficas número 4 de Valencia o llámenme al teléfono 96-061-9002. También pueden visitar nuestra página web www.dermilaser.es y para cualquier consulta pueden enviarme un mail a info@dermilaser.es. Le espero en Clínica Dermilaser. Aquí estoy, María, con la madre de uno de los participantes, concretamente con Esperanza. Me la he encontrado por aquí, lógicamente, porque la Esperanza es lo último que se pierde. Hola, Esperanza. Hola, muy buenas noches. Escúchame, Esperanza, el hijo que tienes, ¿cómo es? El atravieso, juguetón, buen cantante, mal cantante, lo quieres mucho, lo quieres poco. No digas todo esto, que no es ninguna de las respuestas que me tienes que dar. Lo que tienes que darle es ánimo al tío Fío, chiquita. Eso lo tiene seguro, sabe que soy su mejor fans. Pues va a subirse al escenario, así que darle esa fuerza, ese mensaje, esa frase de aliento y de cariño de madre. Venga, ánimo, Gonzalo, háznoslo pasar muy bien a todos. Ya lo sabes, Gonzalo, di tu madre y todo el fafar. Vamos a ello. Claro que sí, pues está así, Gonzalo, el seu fill, quina mare més jove, més guapa i més bonica que tens. Moltes gràcies. Donant-te suport, com no podia ser menys, als nostres participants. T'agrada cantar? És la primera volta que així si xaves un escenari? No, ja he cantat alguna que altra vega. Molt bé, fenomenal. Ara una cançó que vale la pena. No? O valió la pena, millor dit. Valió la pena. Valió, hem passat. Molt bé, valió la pena. Molta sort. Mirándote a los ojos se me esconden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel. Qué tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas pero a tu manera. Portes, eh?
Bueno, a voltes he de dirte que la canzoneta, Nat, el play va por una part, tú por una otra, pero has intentado solventar. Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Bueno, pues anem a més coses, per exemple, a presentar-los als membres del jurat que avui esta nit ens acompanyen així. Alfa Fariels, recorde que d'ací a no res també la nostra estela invitada serà Garson, que vindrà en una cançó molt que, però molt happy. És així, Quique? Es así, María, míralos, aquí estoy con este look extraordinario, magnífico, y ahora te contaré por qué. Aplauso para los miembros del jurado, por favor, aquí que están con nosotros. Encanta con Abradelo, te les presento por allí, amigo, qué bonito. Garson, gracias por estar con nosotros. Todo un lujo, poder tenerte en Canta con Abradelo. De verdad, muchísimas gracias. También tenemos representantes, pues Amparo Peiró, representante de Karaoke My Way. ¿Cuántos cantantes han pasado por ahí? También aplauso para ella, por favor. A Pablo Guerola, también seguimos con el aplauso, locutor de Europa FM, dándonos caña. Y luego quiero hacer una mención especial porque tenemos a María José, que es la asesora de imagen de, de Ópticas Espejo. ¿Has visto? María José, ¿estás? Mira qué gafas tengo yo más chulas. ¿Te gustan mis gafas? Me encantan. Pero, y es que las tuyas a mí también me gustan. ¿No las habrás comprado en una super oferta? ¿Eh? Así es. ¿Sabes dónde? En Ópticas Espejo. ¿Sabes en qué dirección? En calle Alboraya 18. ¿Qué me estás contando? ¿Y unas gafas como las tuyas y una como las mías? ¿Por cuánto? Por 95 euros. Espera, es que no he escuchado bien. ¿También tenéis aparatitos también? ¿Audífonos? También, también. Tenemos de todo. Sí, también todo esto. Más de 30 años cuidando de los oídos, de la vista y todo en Ópticas Espejo. Sí. Invítale a todo el mundo a que vayan. Pues allí seréis bien recibidos, bien tratados, con mucha profesionalidad, cuando queráis. Bueno, pues esto es así de sencillo. Por eso llevo yo estas gafas tan molonas y estupendas. Pero ahora, los miembros del jurado tienen ahí abajo, cogerlo, amigos. Sí, tienen ahí unos vasitos de horchata, porque los queríamos refrescar esta noche. Fartons Polo. Fartons Polo, los de toda la vida, sin conservantes ni colorantes. No llevo gafas, espero que no. Mira, cógeme, Pablo Guerola. Ves repartiéndome por ahí. Uno, muy bien. Sácalo sin miedo. Uno, muy bien. Ves repartiendo por ahí. Les cuento que les van a dar una energía estupenda y extraordinaria para toda esa actividad que tienen diariamente, pues Fartón Polo. Venga, y el último para ti. Ahora mojar bien ahí el Fartón, mojar ahí el Fartón bien. Venga, hay un bocado bueno. Venga ahí de Fartón Polo ahí, los miembros del jurado. Uy, están buenos, ¿no? Le estáis dando envidia a los demás. ¿Ustedes quieren Fartón Polo? Bueno, pues hay que bailar y aplaudir. María les va a hacer mover el esqueleto y los cantantes también. ¡Un aplauso, por favor! Moltíssimes gràcies, la nostra següent cantant, li diuen Charo Jiménez, i es ve a portar-nos en això de la Glòria, Glory, The Age of the Glory, de Lady Gaga. Bona nit, Charo, com estàs? Bé. Bueno, ese coño, Lord Demonio, m'encanta, m'agrada molt, black, negre, eh? De cara a l'estiu, que ja ha passat, tu dius, ara, a setembre, jo, pues mira, que me fique i canvi d'imatge, no? Sí, un poquet. Però de veu de segur que no canviarem, no? No, de moment seguimos igual. Una cançó prou difícil, eh? Massa difícil, crec. De veritat, jo de segur que si l'has triat serà per algo. Preparada, Charo? L'escenari és teu. Molta sort. There ain't no reason you and me should be alone tonight, yeah, baby. Tonight, yeah, baby. I got a reason that you could so take me home tonight. Think we're right when it's so wrong tonight, yeah, baby. Tonight, yeah, baby. Right on the limits that we know we both belong tonight. It's time to feel nervous, to brush the danger. The other side tonight.
Sequina, veo que te Charo Jiménez. Enhorabona, de veritat, congratulations, perquè és fantàstica. Bueno, com també seria fantàstica ara mateix, jo estic encantada d'estar així al Fafar. Ja ho saben que demà se n'anem a una altra localitat, una nova localitat, nova plaça, nous concursants, però jo saben que vostès, me pareix fenomenal que estiguen ahí, per exemple, a Benidorm o al Té ara mateix. Per què? Perquè és el millor que esta setmana podria oferir-los Pierre Vacances. Si aún no habéis decidido, amigos, dónde ir de vacaciones o queréis escaparos unos días con vuestra pareja o familia, tengo una propuesta para vosotros. Gracias a Pierre Vacances, líder europeo en apartamentos vacacionales y resort, seguro que encontrarás tu destino ideal dentro de los más de 40 complejos que tiene la cadena en España. Apartamentos totalmente equipados, con servicios hoteleros a la carta, con capacidad para hasta 8 personas para disfrutar todos juntos. Déjate seducir por los encantos de nuestra Costa Blanca, con complejos para todos los gustos y presupuestos. Altea Hills y su toque premium ofrece habitaciones superiores con jacuzzi en la terraza, Altea Beachport con sus magníficas vistas al mar o la zona de Benidorm conocida por su tradicional ambiente festivo y cosmopolita. No esperes más, entra en su web www.pierrevacances.es y descubre todas las posibilidades que te ofrecen. Aprovechate ahora de la oferta último minuto con descuentos hasta del 50%. También puedes llamar al 900-901-355. Pierre Vacances, líder en apartamentos vacacionales y resort. Continuem més participants. Quina nit que estem tenint, no ho sé jo, el xurà com s'apanyarà per tal de decidir només a un guanyador que passi a la gran final. Així en Canal 7, en Televalència, totes les nits s'encanta con Abradelo. Rebrem ara mateix a un home que li agraden les dones i el vi. Què els pareix? Els sembla bona idea. Clemente, bona nit! Bona nit. Hola, com estem? Bé. Bueno, i si te fique jo una tessitura d'estes entre les dones i el vi, què fem? Les dones. Ole! Bueno, pues jo un got de vi també, que està molt bé, no? Bien. I per a cantar i a ballar la teua cançó de Manolo Escobar, encara més. Sí, claro, por supuesto. Con eso se la dediquem a ell, que estarà per ahí veient-nos. Sí, y... estas canciones se tienen que olvidar nunca. Mai, és veritat. Per això sempre, tots els dies, se canten cançons d'aquest estil. Encanta con Abradelo, donem l'oportunitat a tots vostès. Preparado? Preparado. Mucha suerte. Gracias a ti. Una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía sin querer, porque en España lo que sobra es la hidalguía y nos sentimos tan felices al cantar y hasta la pena la volvemos alegría. Porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino y la muere! Y las rosas que calientan nuestro sol. ¡Viva el vino y la muere! Que por algo son regalos del Señor. Cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro juntos, que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. El corazón, porque nos saltan la vena y el alma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad. ¡Viva el vino!
canta nuestro son. Viva el vino y la mujer, que por algo son regalos del Señor. ¡Olé! ¡Molve! ¡Fantástico! ¡Molve! ¡Fenomenal! Ya saben que cadascun dels participants tenen un temps i tots són els mateixos minuts i segons de cadascuna de les cançons. Bueno, pues se n'anem ara mateix a fer més coses en el nostre escenari i a la continuació vaig a veure a pegar una ulladeta per esta plaça de l'Ajuntament tan xula, esta casa consistorial, perquè està ahí! ¡Miren! Mira dónde me encuentro, María, pues nada más y nada menos que aquí ante el público, donde está el nuevo Golf Sports Van. Sí, es que yo tengo una idea que es muy clara. Este coche es el definitivo para las familias, porque te caben 5 personas más el equipaje que tiene en la parte trasera. Lo estás viendo bien, ¿no? Pues hoy nos lo trae Ball Center, en pista de silla, lo puedes conseguir. Mira, vente conmigo todas las posibilidades que tiene en su interior. Aquí tengo parte de la familia que se ha venido y público que ha venido hoy aquí al Fafar a disfrutarlo. Pero es que este coche, como te decía, lo tiene todo. El techo solar, la zona de detrás cuando vas a aparcar que te hace el sonidito para no golpearte, que se suele llamar ángulo muerto, y lo que te decía, estas posibilidades con estas tecnologías tan avanzadas que no tiene otro nada más y nada menos que el nuevo Golf Sports Van. Lo puedes conseguir en Ball Center, como te decía, en pista de silla, y además tenemos esta tecnología estupenda. Mira todo lo que cabe por detrás. Aquí acompañantes para un viaje cómodo, tranquilo y para disfrutarlo. Pero no solamente esto, si te vienes conmigo en la parte de detrás, lo que te comentaba, tan sencillo, para meter las maletas, sí señor, el equipaje, que es tan importante en esos momentos que decimos, ¿me va a caber por aquí el periquito? ¿Me va a caber por aquí las maletas? ¿Me va a caber todo lo que voy a llevarme al pueblo cuando vaya de vacaciones con toda la familia? Pues sí, aquí te va a caber, no te quepa duda, en el nuevo Golf Sports Van. Y ahora van a disfrutar de una nueva canción. I a punt de rebre a l'última participant de la nit. Està ja preparadíssima Andrea, ella molt moderna, i clar, no podia triar i cantar-nos una cançó d'una altra cançó, jove, moderna, com és Edurne, veritat? Sí. T'agraden les seues cançons, l'últim treball? Sí, Amores Dormidos. Amores Dormidos, però així no anem a dormir-nos tots molt ben despertets, perquè ja saben, a les 9 i mitja, a les 10, no és una hora per anar-se al llit. Això sí, els xiquets un poquet els deixen, eh? Com la meva filla. Preparada, guapa? Vinga, tranquila, molta sort.
tremolant, abans d'eixir. Però què passa, que la tessitura era un poquet alta per a tu, el to de la cançó? Sí, bàsicament. Però tu l'has assajat, ja has provat un poquet abans, sí. I tal. Lo que pasa es que a mí se me donen millor les cançons en anglès i esta m'ha costat molt preparar-la. Ah, oh, pues chica, filla, una capella en anglès, vinga, la que vulgues, un, dos, tres, ja. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Oh, woman, oh, woman, though dream is the man, you are the man of the woman that I ever seen. I guess if you said so, I had to back my thing and go. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more. Bravo! Em recordes moltíssim, veritat, Carson, a Jassú, la cantant. Te'n recordes de la cantant que tenia una veu baixa, grau, veritat, la de Don't Go? Sí. Eixa, pues molt bé, fenomenal. Ja estàs més tranquil·la, jo crec que era lo más justo, que, bueno, a veces se ponen nerviosos, la canción se olvida, no llega la tesitura. ¿T'has quedado tranquil·la? Sí. Ara millor, veritat? Sí. Gracias por acompañarnos. Quique, ¿com vas per ahí? Pues aquí con una fiesta con gente de Alfafar. Hola, buenas noches. Hola. Mira, aquí la gente bailando, disfrutando. Sois de aquí, de Alfafar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estáis pasando con María? Bien. Canta con Abradelo, ¿verdad que sí? Sí. Oye, ¿de toda la vida, de toda la vida de Alfafar? De toda la vida. Están bailando, están disfrutando, están cantando. ¿Saben cómo se llama este programa? Repita conmigo. Canta con Abradelo. Canta con Abradelo. Y ahora vamos a ver cómo queda la cosita, porque María nos tiene que contar más cosas. ¡Aplaudan ahora, criaturas! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias a toda la gente Alfafar, alfafarenys que han vingut tots estos dies, tota la setmana, inclús today, no, avui a acompanyar-nos. Bueno, però si vostès volen acompanyar-me com el concursant que ha cantat Mujeres i Vino, ell se decantava per les dones, però ells saben què? Me decante per la família, per estar amb vostès tots els dies, ara sí, en un got de vi. A estas horas que estáis a punto de cenar, os voy a hablar de algo que es muy bueno, beber vino. Eso sí, siempre que sea un consumo moderado en su dieta, aporta beneficios sobre su salud. Por eso os aconsejo que toméis los vinos Denominación de Origen Valencia, Consejo Regulador, Denominación de Origen Vinos Valencia. Con una gran vocación y tradición exportadora, en la actualidad sus vinos están presentes en más de 100 países de todo el mundo. Hoy os voy a hablar del vino de bodegas Cherubino Balsa Giacomo, el Marqués de Caro. El cariz mediterráneo de estos vinos los hace equilibrados y finos, facilitando el placer de consumirlos y disfrutarlos por todos los públicos. Amarillo pajizo con destellos dorados, nariz impregnada del carácter de la moscatel, con notas de flores blancas y miel y recuerdos cítricos, con unos ligeros toques de fruta blanca. Para más información, www.dovalencia.info. No lo dudes, consume los vinos de Denominación de Origen Valencia, Consejo Regulador, Denominación de Origen Vinos Valencia. Pide un Valencia. I arriba el moment, des que els membres del jurat ens decidisquen quin és el participant que passa a la gran final en Canta con Abradelo, d'escoltar a una de les millors veus que tenim a Espanya, i més encara si els dic que és valencià. Està vivint actualment a la Comunitat Valenciana, a València. Este és el segon treball que vostès estan veient ara mateix de Garson. És increïble l'art que té només quasi 25 anys. Ha tingut la col·laboració en este treball, com l'altre dia els digué, d'Anna Torroja, i té un fum de cançons totes composades per ell. Però avui anem a escoltar-li, perquè també fa unes versions de luxe, este cantant, una cançó que vull que tot el món estiga, encara que siguin 3 minutets en la vida, senyores i senyors, perquè jo sé que hi ha moltíssims problemes. Happy amb Garson. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take away. I don't care, baby, by the way. Cause I'm clapping along if you feel.
fantàstic este Happy Garçon, Garçon, com me agrada a mi esta cançoneta, aixes versions que fas de luxe. Para terminar este fantástico programa maravilloso, happy, felices, y bueno, y que esperemos que haya suerte. Suerte claro. Al ganador de hoy. Al guanyador o guanyadora, però que pugen a l'escenari Pere, que mentre vaig a dir-los que Juan Ramon, l'alcalde d'esta localitat d'Alfafar, té moltíssimes coses que contar-los. Bueno, en un minut de temps no es pot contar totes les coses bones que té Alfafar. Des d'ací, des d'Alfafar, volem invitar a tots els telespectadors de Televalència que puguen invitar-los a que disfruten de les festes patronals de la Mare de Déu, que vinguin a Alfafar, que disfruten de l'acollidora que és la gent d'Alfafar. I no res, Alfafar és un poble que està en el cor de la comarca de l'Horta Sud i ara pues, estem en plenes festes i l'únic que vull que és que, pues, dir o transmitir el missatge de que vinguen, de que disfruten, junten tota la gent d'Alfafar, així en la plaça que és el cor on se concentra totes les festes. Un aplaudiment per Alfafar! Gràcies, gràcies de tot cor, perquè ens han tratat de veritat de luxe. I de luxe seria perquè si no el temps passa corregent saber i conèixer la identitat del guanyador o guanyadora d'esta nit. Escolta, no me punxes en això, Que quan jo me fique el collar i tu la pulsera ho portem clar, Estamos aviados. Garçon, guanyador o guanyadora d'esta nit que passa la gran final en Canta con Abradelo és... Bueno, la verdad es que ha sido complicado, pero dando las felicitaciones a todos los concursantes, hoy ha sido, en este programa, nuestra decisión del jurado por unanimidad. Hemos coincidido todos con que la ganadora sea Charo Jiménez. ¡Charo Jiménez! ¡Guanyadora de esta nit! ¡Encanta con Abradelo! ¡Enhorabona, Charo! No podía ser per a menys que una dona d'Alfafar fora la guanyadora i, a més, emocionada en la teua localitat. Clar que sí, Charo. Que han aguantat tots els familiars i, home, al final els ha donat una alegria. Tota la família, però a banda hem de dir que tu t'has presentat a molts concursos i sempre eixes guanyant, no? Más o menos. Algo rascamos. Algo, molt bé. Bueno, pues la veritat és que tens veu des de les negres, que de veritat, que mos agradaria a totes i a tot el món tindre-les. Enhorabona, Charo. Gràcies. I m'encanta que estigues emocionada. Hombre, guapa. No para menos. A veces és que de veritat. Espera la gran final de Canta aquí en este programa. Encanta con Abradelo. Gracias. Charo Jiménez, la guanyadora. Felicidades. Sempre en alegria, en alguna llagrimeta que una altra, acomiadem el nostre programa Canta con Abradelo. Vine, per favor, perquè no hem tingut una llàgrima, hem tingut dos pedazos de ulls, de ojos, i dos dones que s'han emocionat en el nostre programa. I jo crec que quan una està damunt d'un escenari és de les coses més... increïbles, no, difícils no, que més li agraen i que li arriba al cor d'una persona que la gent s'emocione com vosaltres. En esta alegria i en esta tristesa, perquè se n'anem d'Alfafar, els direm, Quique, fins al pròxim dia. Sí, encanta con Abradelo. Ha sido un auténtico placer este aplauso que se lo tienen que dar ustedes mismos por estar aquí con nosotros en Alfafar. Canta con Abradelo. A todos los miembros del jurado y participantes. María, gracias. ¿Te la bailar? Me marcha a fer les maletes. Me marcha de viatge. Qui ve amb mi demà? Sí, a les 9 i mitja de la nit en Canal 7 de Televalència. Encanta con Abradelo. Qui m'acompanya? Anem tots, vinga. Vamos a bailar. A ver estos pies.